Señores, bienvenidos a todos a un nuevo video, una nueva entrevista aquí en la Casaca Boxing Club. Estamos con el guerrero mexicano de Culiacán, Sinaloa, Kevin El Chacal González. 26 victorias, una derrota tremenda. Alta pelea frente a Akhmadaliev, cayendo de pie con el corazón en la mano. Un empate, rankeado número 11 en la Asociación Mundial de Boxeo. Viene de Japón, aterrizó hace un ratito de compartir campamento con Naoshi Inoue para la preparación frente a Luis Pantera Neri, y también se encuentra de campamento para su próximo compromiso, que será en la cartelera de Yuriel Matías frente a Lee Amparo en Puerto Rico, y por supuesto también entrenado por Jay Panda Najara, quien le mando un abrazo que hizo posible esta entrevista. Kevin, querido, bienvenido a tu casa, la Casaca Boxing Club. Un placer tenerte aquí con nosotros, ya en México. Ahora sí, regresamos para México. Sí, sí, primeramente, pues agradecerte por el espacio. Contento de estar aquí contigo y motivado. Y sí, ya nuevamente aquí en México. Aterrizamos el domingo. Ya estoy medio norteado, no sé si el domingo en la tarde o en la noche para allá en Japón. Pero ya contento de estar aquí otra vez activados y en nuestro campamento, previo a nuestra pelea y pues echándole todas las ganas. Claro, porque serían 12 horas de diferencia, ¿no? Con Japón. De aquí eran 16 horas, y de mi casa de Culiacán eran 16, de aquí 15. Y yo estaba como que norteado por Culiacán, porque con la gente, con los míos de allá es con los que hablo. Entonces, cuando yo andaba bien activo, que me iba a entrenar y volvía, ya ellos ya estaban durmiendo, era de madrugada. Entonces, como que sí te nortea los primeros días, pero nada, pues aprovechando la oportunidad que se nos dio allá y contentos también. Wow, claro, 12 horas hay aquí en la Argentina, allá 16, imagínate, casi un día de diferencia, ¿no? Es increíble. Contanos tu experiencia, Kevin, allí en Japón, antes obviamente de hablar de tu pelea. Hablabas de la adaptación. Contame cuánto tiempo estuviste allí en Japón, cómo fue la experiencia con Naoshi Inoue, y por supuesto, ¿qué aprendiste allí del país del sol naciente? Sí, no, una experiencia yo creo única. Han ido varios mexicanos ya de sparring de Inoue, ellos también pueden decir lo mismo. Yo creo que tanto como el trato, como la experiencia boxística con él, pero un trato de primera, la verdad, desde que llegas hasta que te vienes, es un trato muy, muy especial. Entonces, tocó conocer un país que yo tenía en sueño conocer, y me tocó conocer siendo sparring de Inoue. Entonces, no, imagínate, bien contento del trato que nos estaban dando, de todo, y pues no, hablando de Inoue, en verdad sí le queda el apodo de monstruo. Es un peleador muy completo, un peleador que si comete un error no lo vuelve a cometer. Si tú le metes un golpe ya no se lo vuelves a meter en todo el round, porque como que se lo mete bien en la cabeza, lo practica. Y no, pues hablando de su fortaleza, un peleador muy fuerte, muy rápido, muy explosivo. En verdad, como te digo, un peleador muy fuerte y no, yo lo veo muy sólido en la división. Yo estoy en esa división y lo veo muy sólido. Y no, pues muy... La experiencia que nos transmitió como boxeo, cómo entrena, cómo la intensidad que tiene, también como que me vine con eso. Entonces, es practicarlo uno también, aprender de eso. Y como humano igual, no lo traté mucho, no te voy a decir que lo traté mucho de cerca de amigos y eso, pero llegaba al gimnasio saludando. Es un campeón, para ser el campeón que es, dos veces campeón indiscutible. Llegaba él solo con una maletita y en una bolsita en el otro y saludando él solo. Siendo que aquí tenemos como una cultura diferente, yo creo, en Latinoamérica, de que si uno fuera él, pues llegas como con guaruras, llegas bien despampanante y todo, pero él no, entonces te quedas sorprendido de la cultura que tiene Japón. Eso también me gustó mucho. No, es tremenda la cultura japonesa, y mirá vos, no, claro, de acá en Argentina menos, se conoce el día a día de Inoue, y que haya mostrado la humildad y demás, creo que habla también un poco de que tiene los pies sobre la tierra, a pesar de ser, como dijiste, ¿no?, indiscutido en dos divisiones y uno de los mejores libra por libra. Es verdad que van muchos mexicanos allí a Japón, parece que le gusta a Naoya, Kevin.
Imagino igualmente la experiencia única para vos de haber compartido ring con él, la enseñanza también. Y justo te quería preguntar, ¿de cuántas onzas eran los guantes con los que se esparreaban? ¿Cuántos rounds hacían? Si es obviamente que se puede contar, ¿no? Sí, claro, no creo que haya un problema. Él hace sparring con... Bueno, todo Japón hace sparring con guantes de 14 onzas. Yo estaba haciendo con 16 onzas porque no llevaba yo 14. Yo no sabía ese dato. Pero sí, ellos hacen con 14 onzas. Él, pues yo lo más que llegué a tirar con él fueron 8 rounds. Pero a veces tiraba yo y tiraba el otro. Algunos días tiramos los dos juntos, que era más intensidad, más fortaleza. Pero sí, tiene un trabajo como muy intenso. Se baja él del sparring, hace costales y hace, sigue igual de fuerte, haciendo fortaleza. A veces te bajas del sparring bien cansado y como que solo haces perita y eso aquí. Y allá no, allá entrenan muy fuerte. Entonces, te vienes con eso en la cabeza. Eso lo está haciendo el campeón, eso lo tengo que hacer yo también. ¿Y cómo le sentiste la pegada a Inoue? Y me imagino también que has metido tus combinaciones, porque vos sos un boxeador que trabaja en ángulo, entras muy bien, sabés cómo hacerte chiquito para entrar por el medio. Inoue es un boxeador muy completo, pero que también recibe su golpe. Contame si sentiste la mano y si también si sintió la mano Inoue. Sí, claro. Yo creo que, pues sí. Yo creo que sí la sintió, porque pues, hicimos varios sparring, varias sesiones. A mí me tocó, como te digo, hacer 8 rounds. Entonces, pues igual yo me vine motivado por eso, porque te das cuenta de que pues es un humano, ¿no? Es una persona humana que le entran los golpes. Y sí, él me metió varios golpes sólidos que sentía y muy rápido. O sea, no te mete uno para acomodarte y pegarte más. Pero yo creo también que él sintió mi mano. La tuvo que haber sentido, ¿no? Yo me considero también un peleador fuerte, un peleador también habilidoso, pero me gusta cuando me dan un golpe también devolverlo. Entonces sí, yo creo que varias veces estuvimos a la par de que me metí un golpe y yo le metí a otro. Pero sí, es un peleador que, por decir, si le metes un recto, ya va a estar vivo de tu recto y ya no se lo vuelves a meter en todo el sparring, porque tío, es un peleador completo. Y también esa similitud que tenés con Inoue, que los dos hacen combinaciones impredecibles, porque tanto los golpes de Inoue, muchas veces uno no lo ve porque no es un boxeador anunciado, y lo mismo yo veo con tu combinación. Entonces me imagino que tanto vos sorprendiste a Inoue como también Inoue, ¿no? En cuanto a ofensiva son parecidos al momento de ejecutar las combinaciones. Entonces fueron varias sesiones de 8 rounds, o sea, 8 rounds era el límite máximo, pero varias sesiones de guanteo. Sí, hicimos varias sesiones. Yo creo que pues le gustó nuestro trabajo, tanto el mío como del compañero que iba de Puerto Rico, porque se quedaron muy contentos, nos dieron las gracias, nos dieron detalles. Entonces, pues, digo, les gustó el trabajo, y porque ya habían contado que a otros sparring, pues, o los golpea y no, güey, y los manda para su casa, porque no le aguantan. Y no, pues nosotros no, pues yo iba con la mentalidad esa de que yo sabía que él es un peleador fuerte, pero pues ahí estuvimos y contentos ayudándole, felices, alegres. Me alegro mucho, Chacal, y estoy seguro también que esa experiencia en Japón va a servir, obviamente, para futuro, y que se va a implementar también en la próxima pelea. Que hablando justamente de tu compromiso, de tu próximo compromiso, digo, estamos en lo cierto de poder confirmar que vas a estar peleando por primera vez, obvio, en el 2024, en la cartelera de Suriel Matías con Liam Paró. ¿Esto es correcto? ¿Estamos en lo cierto? Sí, sí, es lo que me han comentado, que peleo en la cartelera de Suriel, voy ahí en la cartelera de respaldo, y pues contento, ¿no?, de otra vez volver al ring. Vengo de una derrota, entonces ahorita mi mentalidad es ganar sí o sí, ponernos otra vez en el carril de la victoria y pues motivados. Y fue un peleón, hermano, la verdad que fuiste con las botas puestas, estabas haciendo una pelea muy buena. Magdalena también había recibido buenas combinaciones, y eso te quería preguntar, Chacal, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para este año, ¿no? Porque sos un hombre que ha trabajado mucho en la profesión,
a lo largo de los últimos años se han abierto puertas que has sabido aprovechar, esa pelea con Rivera en México, Puerto Rico, San Martín, inclusive la pelea con Akmadaliev, ¿no? Porque digo, era un ex campeón del mundo, estuviste a la altura, le hiciste una gran pelea. ¿Cuáles son los objetivos para este 2024, amén obviamente de volver al sendero del triunfo? Sí, mi objetivo ahorita es ganar. Yo creo que el objetivo del equipo también me lo han planteado de volver a ponernos ahí en el mapa para que se nos llegue otra vez la oportunidad, ya sea de una eliminatoria o un título del mundo. Pero mi objetivo ahorita es trabajar duro, estoy enfocado en eso, en ganar, en la victoria. Y pues nada, me sirvió mucho de experiencia esa derrota. Yo hasta la fecha no he visto la pelea completa, pero yo recuerdo bien la pelea, entonces yo sé qué errores cometí, que no debía hacerlo, y nada, no es excusa. Akmadaliev lo supo aprovechar, fue mejor peleador esa noche, pero pues nada, estoy contento, estoy feliz, así lo veo yo. El boxeo tiene vueltas, tiene revanchas, y ya si un día se nos da la revancha, un día a futuro, que estamos en la misma división, pues ahí vamos a ir diferentes. Y ojalá que se dé, porque yo me voy en una hipotética revancha, yo me voy con Chacal González siempre, y también con los ajustes pertinentes en la esquina. Chacal, ¿sos consciente de todo lo que te está pasando? Digo, obviamente que te lo ganaste arriba del ring, con hechos, con demostraciones, con buenas peleas, pero son 4 peleas al hilo, ya por fuera de México, gracias a Dios, 3 en Estados Unidos. Ahora la siguiente dentro de una cartelera de uno de los hombres más solicitados o pedidos que hay en el boxeo, como lo es Uriel. Vení de tu experiencia también compartiendo sparring con uno de los mejores libra por libra. Estás rankeado número 11, que yo creo que va a volver, si no es hoy, mañana, la oportunidad de una eliminatoria. Digo, ¿sos consciente, estás disfrutando de este hermoso proceso que te está pasando, Chacal? Sí, es un proceso muy bonito, la verdad. Yo desde chico, pues yo siempre lo había soñado, ¿no? Creo que todo boxeador quiere estar aquí. El día de hoy, pues nos toca a nosotros estas experiencias bonitas, tanto como ser el sparring, pelear en Las Vegas, Los Ángeles, en todos los lugares esos, convivir con, como dices tú, con los campeones. Para mí, Subriel es otro ejemplo de que ya un campeón muy solicitado, un campeón del mundo, y su humildad, el cómo trata a las personas, el cómo es sencillo. Entonces eso me motiva, como te digo, de Inouye, cómo llegaba Subriel y otros campeones que con los que yo convivo. Entonces digo, yo, eso me sirve para yo no irme por el estilo gringo, el estilo de que fanfarrón. Me sirve convivir con ellos para saber cómo son, entonces yo ser así también, porque pues no tanto como por imitar y eso, sino porque saber qué es lo bueno para que la gente te quiera. Y pues sí, de repente me siento como en un sueño todo lo que me está pasando, porque Panda a mí me lo decía siempre, vas a ver, un día va a llegar, hijo, ten paciencia. Éramos muy desesperados en esa cuestión de que no teníamos una firma, no teníamos peleas, y así peleando, vendiendo boletos allá en mi tierra, en Culiacán. Entonces, pues me desesperaba, me frustraba. Me decía, espérate. Llegó la firma con Fresh Production y pues de ahí en adelante puras bendiciones y pues echándole ganas. Y pues me siento contento de que me esté pasando esto a mí. Siento yo en lo personal que me lo merezco, y pues lo estoy aprovechando, disfrutando cada momento. Pero sí hay días que digo, me acuerdo cuando esto lo soñaba, pues nada, nomás vuelto al cielo y le doy gracias a Dios por las oportunidades. Y qué lindo lo que contabas, Kevin, ¿no? Un claro ejemplo de persevera y triunfarás. Y que los sueños están para cumplirse, ¿no? Como dice la frase, los sueños no se sueñan, se trabajan, ¿no? Y en base, obviamente, a sacrificio, a dedicación, a tiempo, está empezando o está sucediendo todo, ¿no? Y qué mejor y cuánto más satisfactorio que es cuando uno sabe que se lo merece lo que le está pasando, pero sobre todo que trabajó arduamente para que suceda, ¿verdad?
Hablabas, ¿no? Un poco de la dedicación y demás de esos primeros momentos con el Panda. Me gustaría, Kevin, que nos cuentes un poco más acerca de tu historia, cómo te metiste en el boxeo. Sos un boxeador muy joven, pero que realmente tiene unos movimientos de un boxeador maduro, pero con 400 peleas amateur, como Lomachenko, digo, desplazamientos, trabajo en ángulo, gancho de derecha tremendo, muy buen manejo de la mano de izquierda, ring IQ, timing. Contame un poco cómo es la historia de Kevin el Chacal González, cómo lo conociste también a Panda Najar y cómo nace ese apodo de Chacal, que me imagino que te lo habrá ganado arriba del ring porque hace muy bien y queda muy bien con tu estilo y con tu formato de pelea. Sí, bueno, yo en el boxeo empecé a la edad de los 9 años, tenía 9 años cuando yo empecé. Yo siempre he sido muy, muy hiperactivo, muy travieso. Entonces, yo en unas vacaciones, yo recuerdo que tenía unos amiguitos ahí en el barrio y pues salimos mal, nos peleamos. Entonces, no salía a la calle, no tenía amigos ahí casi, porque era en otro barrio, en el barrio donde yo me llevaba en la colonia de mi abuelita. Pues me quedaba retiradito y me quedaba ahí en casa aburrido. Entonces, mi hermano mayor, yo veía que salía con una maletita, enredaba sus vendas y todo. Y ya un día le pregunto a mi mamá que si para dónde va. Ah, va a un gimnasio de boxeo. Ah, de boxeo. Y a mí me gustaba mucho la lucha libre. Verla nomás. No sabía si en verdad existía la oportunidad de entrenarla o así. Porque México también es como un deporte nacional la lucha libre. Sí, solo que yo nunca había visto o no sabía cómo empezaban eso, pero yo decía que iba a ser luchador. O más bien yo me veía en un ring. Entonces le pregunto a mi mamá, ay, y... porque ya había visto boxeo en la tele, y hay ring. Pues debe de haber, me dijo, pregúntale. ¿Y hay ring? No, pues sí, pues sí hay ring, me dijo. Y dígale que si puedo ir con él. Yo era como que ella le mandaba el mensaje para que ella se lo dijera. No, pues dice que sí, que te cambies y que vaya. Y ya recuerdo el trayecto, fuimos en un camión, nos bajamos en un lugar y caminamos otro buen tramo. Y ya cuando llego al gimnasio, ya pues todos con sus vendas y así, escuchando estábamos afuera porque estaban calentando y escuchaba yo los ruidos de los costales, el tiempo, y algo me decía, métete para que veas, pero como estaban calentando afuera me daba vergüenza. Entonces ya cuando toca la hora de meterse, pues ya me meto al gimnasio y veo el ring, veo los costales, veo escupideras de sangre, veo cubetas con agua llenas de sangre. Y fue como entrar un niño a una juguetería. Dije, wow. Entonces yo nomás estaba esperando el momento de que se quedara solo el ring para subirme y saber qué se sentía. Entonces ahí empecé a entrenar. Me preguntaron si iba a entrenar. Les dije que sí. Empecé a entrenar. Y de ahí al siguiente día me llevó un hermano que es un año mayor que yo. El otro es 7 años mayor que yo. Y ya me lo llevé al otro, al que es un año mayor, y empezamos a entrenar. Y rápido, como al mes entrenando, nos meten a fogueos, a peleas. Pues no, empezamos ganando y motivados. Solo que ya empiezo entrenando de los 9 a los 12 años, ya me fogueé mucho, hice como 30, 40 peleas. De 9 a 12 años hiciste 30, 40 peleas. Sí, porque yo peleaba todos los sábados. ¡Wow! Entonces, como tenía... rápido, como que yo siento como que agarré estilo. Rindo. Pero yo soy derecho naturalmente, de nacimiento soy derecho. ¿Sos transformado a zurdo? Sí, pero lo raro es que yo desde más o menos como de los 13 años empecé a pelear zurdo y así me quedé. Pero para atrás, de ese trayecto que te digo, de los 9 a los 12, era derecho. Pero yo tenía el estilo más como un pitbull cruz, o sea, puro cruzado, yes. De fajarme. Y como tenía el récord, en ese entonces tenía 30 peleas, había perdido una o dos peleas. Bueno, había perdido una pelea y perdí una en una... Mi sueño era ir a una Olimpiada Nacional y pierdo la pelea contra Baja California, recuerdo. Ya a nivel nacional. Y pues me enojé, me agüité o lo usé de pretexto y agarré más la vagancia. Entonces, como de los 12 años a los 18, ya iba, entrenaba 2-3 días y ya no iba, me perdía un mes y así. Y luego, pues se da, a los 15 años soy papá, me caso con una muchachita y ya pues el boxeo como que
a un lado y ya más enfocado en la familia, en el trabajo. Y ya fue como a los 18 años que ya como que empiezo otra vez a entrenar todos los días y me empiezo a foguear. Hice como 10 peleas de fogueo. Yo exactamente hice 50 peleas como amateur. Entonces, de los 9 a los 12 hice como 30. 30. De los 12 a los 18 hice solamente 10, pues, de que no entrenaba. Y ya, pues, agarré como otra vez. Dije, no, pues, voy a entrenar, a ver qué sale. Hice 10 peleas. Las 10 las gané. Y ya como que ya estaba un poquito más embarnecido, más fuertecito. Y yo ya como que con la mentalidad de que quería sacarme la espina de debutar. Y ya un día me dicen mi hermano y otro entrenador que en ese entonces me entrenaba, que si quería debutar, me preguntaron y yo les contesto que sí. No, pues sí. No, te estaban preguntando de verdad, me dijeron. No, pues yo en ese entonces yo me acababa de separar de la mamá de mi niño y andaba como que espabilado, con problemas y así. Y bueno, y ya me leyeron la cartilla. Vamos a hacer esto, me dice, para empezar, tienes que dejar los problemas, tienes que enfocarte. Queda un mes exactito, me dice, para la oportunidad de debutar. Ah, oh, pues sí. ¿Nos das tu palabra que vas a llegar bien? No, pues sí, y empecé a entrenar. Entonces ya motivado de que tenía una motivación, pues, tenía una motivación de que iba a cumplir el sueño de debutar. Y sí, ya debuto y ya de ahí hasta la fecha, pues no he dejado de entrenar, solo cuando los días de descanso. Y yo a Panda lo conozco en la sexta pelea, iba a ser mi sexta pelea cuando yo empiezo a hablar por Instagram con él, porque tenía un peleador que iba a pelear con un zurdo él y ocupaba un sparring y me contacta. Y ya en ese entonces por grilla, por chismes, mitotes, el otro entrenador y unas personas que estaban en un gimnasio como que se dejaron llevar por mitotes y no preguntarme a mí. Y pues me echaron del gimnasio, como quien dice, me corrieron. Y ya pues yo y mi hermano nos fuimos a entrenar a otro gimnasio. Y ya yo le comento a Panda que no voy a hacer la pelea porque pues no tengo quien me suba y así. Y él estaba en campamento en Sinaloa, pero como a 3 horas de mi casa. Y él me dijo que él podía ir a subirme. Y ya yo recuerdo que le dije, y pero pues a mí me pagan todavía 4,000 pesos en boletos. Dije, pues no tengo para el hotel. No, me dijo, no te estoy pidiendo nada, me dijo, tú me vas a hacer un favor de hacer el sparring. Yo te voy a hacer el favor de irte a subir, dice. Yo no te estoy cobrando ni nada. Y sí, Panda se fue, ahí fue donde yo lo conocí. Y sí, después de esa pelea, los 2-3 días, me dio 2-3 días, me dijo, quédate en tu casa, disfruta la familia y te voy a Los Mochis, me dijo. Los Mochis es ahí cerca de mi casa, es de donde es Cochulito, La Zorrita, Travieso Arce. Y de ahí empezamos y hasta la fecha estamos aquí. Como todo, empezamos batallando. El otro día, el domingo que llegué, recuerdo, fuimos a Walmart, fuimos de compras, y siempre lo recuerda él, de que dice, yo me acuerdo cuando no teníamos nada, dice, de que pensando en cómo, qué íbamos a comer mañana, dice, porque yo no tenía promotor, pues yo no tenía alguien que me respaldara, y él, pues como quien dice, metía mi gasto al promotor de Camarón, al promotor del otro muchacho. Y pues por eso también estoy muy agradecido con el señor Jaime Picos, porque pues nunca puso un no, a pesar de que yo no era su peleador, nunca puso un no y apoyaba. Y pues así estábamos, Panda siempre estresado de dónde vas a pelear, qué vas a comer, qué vamos a hacer. Pero la sabía hacer porque me metía como en el equipo, pero yo no estaba firmado con él. Y pues así hasta la fecha, y el domingo recordé porque pues Panda, siempre lo he dicho, para mí es como un papá. Yo no crecí con mi papá, entonces está impuesto. Yo veía cómo mis amigos estaban impuestos a que sus papás les dijeran que, ah, sí, lo que quieras, o le daban para que se comprara algo, o les preguntaban qué les faltaba, y yo no, pues. Y ahora de grande, ya a mis 26 años, Panda, pues hasta la fecha, hey, ¿qué te falta? ¿Tienes esto? ¿Tienes guantes? ¿Tienes lo otro? Y el domingo en el Walmart, yo recuerdo, pues, me dijo, ah, agarra un carrito, me dijo, y agarra lo que quieras. Entonces, eso no lo viví de niño, lo estoy viviendo ahora con Pan. Entonces yo por eso le digo que es como mi papá siempre. Y pues bonito, ahorita estamos en el camino y estamos aquí bien enfocados, trabajando fuerte y pues felices, como te digo, como un sueño que se me está cumpliendo todo.
Wow, Kevin, la verdad que tenés una historia, pero de película, ¿no? Imaginaba literalmente todo cuando llegaste al gimnasio, los ruidos, porque yo he practicado boxeo recreativo y también cuando escuchaba los ruidos del timing, digo, ¿qué es todo esto? El ruido de la bolsa y como que energías nuevas y todo lo que te va pasando en el camino, ¿no? Digo, todas las peleas de golpe de muy chico, porque también de muy chico, digo, de 8 a 12 años, 30 peleas, hiciste una locura. Después en el medio, obviamente, los problemas internos, los demonios que todos tenemos, que pudiste combatir con eso, el divorcio de por medio, tu entrenador que se enojaron, te quedabas sin entrenador, la historia con Panda, hermano. Te digo que estamos para el documental o para la película, Chacal. Tenés una historia muy, muy emotiva, hermano, y de superación sobre todo, y de superación con uno mismo, y de superación con la vida. La verdad que te felicito, hermano, y tenés una historia muy, muy emotiva a flor de piel y me pone más contento aún con todo lo que está pasando. Y creo que esto es el comienzo de lo bueno. Y qué bueno también que seas vos siempre consciente, ¿no? Y siempre uno se acuerde de cómo estaba antes o cómo llegó, ¿no? Cómo fue el proceso. A mí hay veces que me pasa y a vos te debe pasar, digo, muchas veces se acumula todo junto, ¿no? Como que pasa todo de repente de golpe o pasan muchas cosas muy seguido y uno por ahí no termina tomando conciencia o por ahí no la disfruta al 100% o por ahí no se pone a pensar realmente y decir, bueno, a ver, empecemos de cero. ¿Qué pasó anteriormente para que uno llegue acá, ¿no? Y que uno tenga las cosas tan claras como las tenés vos y el hecho siempre de recordar las raíces, ¿no? Y cómo llegó uno. Sí, claro, como tú lo acabas de comentar, tiene que pasar algo o tienen que pasar las cosas más bien para llegar a otro lugar. Y yo ese claro ejemplo pongo de si yo a lo mejor no fuera, bueno, no fue pleito, sino que si no me fueran echado a ese gimnasio por malentendidos de ellos, yo no fuera conocido a Panda porque pues estaba con ellos en ese momento. Y nada, pues por algo tuvo que pasar así, pues feliz de que fue así y a lo mejor me alejé de esas personas porque conocí a Panda y aquí estamos en el boxeo, que era lo que yo quería y allá no veía como yo mucha luz, como que no sabían mucho de boxeo y querían echarme rápido al matadero, entonces a lo mejor yo solo fuera sido carne de cañón y pues nada, aquí estamos, como te digo, trabajando fuerte con el mismo sueño de ser campeones del mundo. Yo igual lo veo de que por algo tuvo que pasar todo, o sea, tanto como el por qué me separé de la. Sí, obvio, al momento duele de que, ah, me separé, andas como cabizbajo, me separé de la primera muchacha, para. A lo mejor eso fue como, bueno, pues ando valiendo en el amor o en esto, pues tengo que enfocarme en el deporte y soñaba. Yo siempre, todo lo que me ha pasado, como te digo, lo he soñado, pero he trabajado para cumplirlo y ahora que estoy aquí. Digo, tuvo que pasar esto así para yo estar aquí. Igual yo estar en Japón, yo pues veía cosas o que solo veía en las películas y decía yo, no, pues por algo tuvo que pasar. Igual mi derrota, por algo tuvo que ser así, por algo no gané. Y pues no queda más que trabajar fuerte, trabajar muy duro para con el enfoque, porque yo sigo con el mismo sueño que es ser campeón del mundo, lograr grandes cosas. Y sobre todo cumplirle el sueño al Kevin de niño que soñaba esto. Lindo, ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? De aprender, porque cosas buenas, cosas malas van a pasar, pero si uno no termina aprendiendo, creo que eso es el sentido de la vida misma en sí, ¿no? Y eso te iba a preguntar, justamente, ¿qué le dirías al Kevin Chacán González de niño que hoy tuvieras de frente, que por ahí estaba haciendo sus primeras peleas con 9 años? ¿Qué le dirías a esa versión de niño tuya? Pues yo le dijera que fuera disciplinado, porque en ese momento pues yo era, pues era un niño, no era indisciplinado, era muy vago, bueno, faltaba entrenar. Entonces, ahí también lo pongo, porque a veces digo, no, si yo me fuera enfocado, porque yo era como de los más destacados ahí de Culiacán, tanto por mi estilo, de que me gustaba la pelea y eso, y me decían, entrena, pero yo pensaba que me lo decían solo por joder. Entrena, vas a lograr las cosas, vas a lograr medallas, ocupamos medallas aquí en Culiacán, me decían, y yo, ah, no, y no iba a entrenar, lo tomaba como a juego,
pero yo eso le dijera, entrena, trabaja fuerte, para que a lo mejor y fuera sido un poquito más fácil el camino, o a lo mejor yo no estuviera aquí. Es un, como no pasa, como no son las cosas así, es como, no puedes saber si fuera sido más fácil el camino, o fuera sido igual, o más difícil, o no fuera llegado, de si yo fuera a lo mejor ganado medallas nacionales, fuera hecho más trayecto, quizá haber ido a unos olímpicos, porque muchos de colegas de ahí del estado de Sinaloa, pues fueron 5 o 6 veces campeón nacionales y ahorita pues ya no están en el boxeo. Entonces, así lo tomo como ejemplo de que digo, bueno, no te frustres porque no fuiste un nacional o porque nunca ganaste una medalla, porque pues desafortunadamente esta persona ya no está cuando pintaba un futuro maravilloso. Y yo que no fui a ningún nacional ni nada, pues no estoy donde quiero estar, pero pues estoy más avanzado que donde estaba el año pasado o el año antepasado. Entonces, pero sí le dijera que trabajara muy fuerte para, porque a los 26 años en adelante, pues van a venir cosas mucho mejores que antes. Entonces sí lo invitara a trabajar fuerte y dedicarse muy bien. No, y totalmente, ¿no? Y aparte, los golpes no son vitaminas. Yo, por ejemplo, en Lomachenko, 400 peleas amateur, sí, es un fenómeno, pero me parecen demasiado. Digo, después también el boxeador puede llegar incluso hasta golpeado. Kevin, no te quiero robar más tiempo, hermano. Sé que tenés que entrenar en media hora. Te había dicho 20 minutos, se extendió, pero realmente la estoy pasando muy bien. Ojalá, me encantaría tener un contacto con la gente de Netflix, porque esto tiene que ser un documental, una serie de Kevin el Chacal González. Hermano, tenés una historia de vida tremenda. Invitarte, obviamente, siempre aquí a la Casaca Boxing Club, mi casa, tu casa. Y me gustaría que me digas qué le vas a regalar a la gente en tu próximo compromiso contra Liam Paro. ¿Hay rival o todavía no hay rival? Bueno, todavía no me han dicho un rival, exactamente, pero yo ahorita... Yo tengo, falta todavía igual. Sí, como te digo, yo tengo la mente ganadora, sea con quien sea. Yo nunca... A mí me han mencionado rivales, yo he dicho sí. Y ya pienso igual, con quien sea, donde sea. Yo nomás estoy esperando el lugar, la fecha, y ahí vamos a estar bien preparados, bien concentrados para la victoria. Y así va a ser, es lo que le vamos a regalar a la gente, una victoria, porque hay mucha gente que me apoya y merece a un Chacal como campeón. Así será, mi hermano, y a seguir trabajando, que usted es un gran obrero del ring y yo sé que lo va a alcanzar y lo va a lograr, mi hermano. Los sueños están para cumplirse, usted es un claro ejemplo de eso, y como dicen ustedes los mexicanos, a seguir echándole ganas. Chacal, querido, gracias de verdad por su tiempo, gracias por abrirnos las puertas en este espacio, gracias también por esa historia de vida, la verdad que la hemos pasado muy bien, espero que usted también, y lo esperamos pronto, mi hermano, antes de la pelea, que total faltan como 2 meses, menos de 2 meses, ¿eh? Ya me estaba ganando la ansiedad, y obviamente también después, ya metemos dos entrevistas al precio de una. Gracias, Kevin, de verdad, hermano. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí contigo platicando, pues contento también de abrirme un poco contigo aquí en el video, en la entrevista, y nada, pues agradecerle también a la gente por siempre brindarme su apoyo, siempre darme ánimo, y como les comento y les digo, vamos por la victoria y va a ser también su victoria, y pues no, cuando gustes, siempre vamos a estar a tus órdenes y contento de estar contigo. Gracias, Chacal, lo dejamos descansar al segundo turno. Gracias, hermano, un abrazo, bendiciones. Fuerte abrazo.